Hola a todos. Bienvenidos al canal dedicado exclusivamente a la dinastía y época Tudor. Hoy les traigo la biografía de Anne Bourchier. Conocida por Lady Louvain, ella fue portadora de varios títulos nobiliarios, por derecho propio y por matrimonio, siendo a la vez baronesa Bourchier y baronesa Parr de Kendal. Anne fue la primera esposa de William Parr, primer marqués de Northampton, conde de Essex y cuñada de Catalina Parr, la sexta esposa de Enrique VIII de Inglaterra. Ella creó un escándalo en 1541, cuando abandonó a su marido para fugarse con su amante, un religioso de una iglesia de Surrey, con quien tendría varios hijos ilegítimos. En 1543, Lord William Parr obtuvo una ley del Parlamento que le permitió repudiar a Anne y anular así su matrimonio. Según la escritora Alison Weir, William estaba presionando al rey para que autorizara la pena más alta contra Anne, por su ofensa, que en aquellos días era la muerte, pero que debido a la intervención de Catalina Parr, quien en ese momento todavía era Lady Latimer y quien habló con el rey en su nombre, Anne pudo evitar la posible pena de ejecución. Lady Anne Bourchier nació en 1517, siendo la hija única de Henry Bourchier, segundo conde de Essex, sexto barón de Bourchier y de su esposa, Mary Sey, que era dama de honor de la primera reina consorte de Enrique VIII, Catalina de Aragón. Sus abuelos paternos fueron Sir William Bourchier, vizconde Bourchier, y Lady Anne Woodville, una hermana menor de la reina consorte inglesa, Elizabeth Woodville. Anne estaba relacionada con tres reinas consortes de Enrique VIII. Ana Bolena, Jane Seymour y Catalina Howard, quienes compartían la misma bisabuela de nombre Elizabeth Cheney, Lady C. Como hija única del último conde de Bourchier de Essex, así como heredera contingente de la condesa de Oxford, Anne fue una de las herederas más ricas de Inglaterra. La riqueza de Bourchier se derivó del matrimonio en el siglo XIV. De Sir William Bourchier con Eleanor de Lovaine, quien en ese entonces era una rica heredera por derecho propio. El 9 de febrero de 1527, Anne se casó con su primo tercero, William Parr. William era el único hijo de Sir Thomas Parr de Kendal, sheriff de Northamptonshire, y de Maud Green. Él era, por tanto, hermano de Catalina Parr, quien más tarde se casaría con Enrique VIII. Anne tenía aproximadamente 10 años en el momento de su matrimonio, que había sido arreglado diligentemente por su ambiciosa suegra. Ella más tarde sucedió a los títulos de séptima baronesa Bourchier y Lady Louvain el 13 de marzo de 1540 en el momento de la muerte accidental de su padre. Sin embargo, su vizcondado de Bourchier y el condado de Essex no pasaron a ella, y ambos títulos se extinguieron tras su muerte. Su esposo había sido nombrado primer barón par de Kendal en 1539. Anne y William fueron infelices desde el comienzo de su matrimonio. Después de su matrimonio en 1527, la pareja no vivió juntos hasta 12 años después. Anne fue descrita como pobremente educada, y parecía preferir la paz del campo a la emoción de la corte de Enrique VIII, ya que su primera aparición registrada en la corte, donde asistió a un banquete, fue el 22 de noviembre de 1539, cuando ella tenía 22 años. Lady Anne Bourchier abandonó a su esposo, William Parr, en 1541, y se instaló con un hombre ahora identificado como John Layfield, el prior de la iglesia de St. James, en Tunbridge, en Surrey. Cualquier esposa que actuara de esa manera era motivo de escándalo público, pero la situación empeoró cuando Anne quedó embarazada del hijo de John Layfield. El nacimiento del hijo de Anne llevó al barón William Parr a emprender acciones contra ella, para proteger sus propios intereses, no fuera a hacer que el bebé más tarde reclamara sus propiedades. En enero de 1543, William Parr actuó para proteger sus intereses y aseguró una separación legal de Anne, pero no el divorcio ni la anulación. Pero durante 1541, después de que Anne se fuera, William comenzó una aventura con una de las damas de la corte, una mujer de nombre Dorothy Bray. En el registro de cartas y documentos del reinado de Enrique VIII,
fechado el 22 de enero de 1543, se encuentra este artículo. Mientras que Lady Anne, esposa de Sir William Parr, continuó en adulterio a pesar de la amonestación y, finalmente, hace 2 años, dejó su compañía, desde entonces ha tenido un hijo engendrado en adulterio, y ese niño, y todos los hijos futuros que pueda tener, serán tenidos por bastardos. Catalina Parr entra en escena en marzo de 1543, cuando William confió en su influencia para obtener un proyecto de ley privado en el Parlamento, denunciando el comportamiento de su esposa y declarando bastardo al hijo que ésta tuvo con John Mayfield. Que durante los últimos 2 años, ella se había fugado de su esposo, William, Lord Parr, y en ese tiempo nunca había regresado ni tenido ninguna relación carnal con él, sino que uno de sus adúlteros la había dejado embarazada y había dado a luz a tal niño, quien, siendo como se sabe notoriamente, engendrado en adulterio y nacido durante los esponsales, entre ella y Lord Parr, por la ley de este reino, se declaró bastardo a dicho niño. Ese proyecto de ley no incluía una sentencia de ejecución para Anne Bourchier. Todo lo que el proyecto de ley realmente hizo fue registrar públicamente la desaprobación de William por las acciones de su esposa y evitar que el hijo de ella tomara el apellido Parr. William y Anne permanecieron legalmente casados hasta 1552. El 17 de abril de 1543, William obtuvo una ley del Parlamento repudiando a Anne y al hijo de esta, que fue declarado bastardo e incapaz de heredar. Según la obra de Six Wives of Henry VIII, escrita por Alison Weir. En ese momento, la hermana de William, Catalina, estaba siendo cortejada por el rey Enrique VIII. Ella también era amiga íntima de Anne y, según Alison Weir, la apoyó contra su hermano, que estaba presionando al rey para que aplicara la pena de muerte a su esposa infiel. Alison Weir afirma que Catalina solicitó al rey que concediera clemencia a Anne. Enrique estuvo de acuerdo, siempre que el propio William la perdonara, y le dijo a Catalina que si tu hermano puede estar contento, la perdonaré. Después de muchas súplicas por parte de Catalina, William cedió y Anne recibió el perdón del rey. Sin embargo, se vio obligada a ceder sus títulos y propiedades a su marido, y pasó los siguientes años viviendo en el exilio en la mansión de Little Wakering en Essex. Sin embargo, ha habido varios argumentos contra las afirmaciones de Alison Weir en su libro. En primer lugar, alguien dijo que la información de Weir provenía de la conocida Crónica Española. Y en la traducción de dicha crónica, publicada en 1889, la historia trata sobre un conde de Rochford que estaba enamorado de la hija de Lord Cobham. No se mencionan nombres. La única referencia para hacer que la historia sea posiblemente sobre William Parr es la cita que llama a la persona como el hermano de la reina Catalina, la última esposa del rey Enrique. Pero William Parr no era conde de Rochford y no tenía un sirviente que se entrometiera con su esposa y luego se fuera y muriera en Gales. Se sabe que Anne dejó a William Parr por otro hombre y se exilió con este último en Essex, en la mansión de Little Wakering, donde quedó embarazada y tuvo un hijo ilegítimo. Tampoco hay fechas presentes en esta crónica. Tampoco dice que William hubiera mandado a procesar a nadie, en su lugar, dice que el conde lo hizo. Igual, seguimos sin saber a qué conde se refiere. Porque William era conde de Essex, no de Rochford. Anne fue procesada para evitar que sus hijos ilegítimos heredaran el título y las propiedades de William Parr. Este último también quería una separación legal de Anne. El hecho de que ella continuara en adulterio y tuviera hijos ilegítimos está registrado en las cartas y documentos del reinado de Enrique VIII. Creo seriamente que algo se perdió en la traducción, o supongo que cuando la noticia llegó a España, se había torcido en una historia completamente diferente, lo cual sucedía todo el tiempo en los relatos de la historia. La forma en que viaja la palabra y los relatos de las historias cambian con el tiempo, a menos que se registren inmediatamente en ese momento. A menos que investiguemos lo que Alison Weir tiene que decir, seguramente estaremos de acuerdo con ella, y tendremos que pensar que ella sabe de lo que está hablando.
Aunque en palabras del sitio Tudor Queen, esta cuenta es completamente inexacta y llena de errores. Y de alguna manera, Alison Ware tergiversó su historia sin investigar realmente este documento, y luego lo cita como fuente, cuando cualquiera que lo lea puede ver, claramente, los errores constantes. El mismo sitio web de Tudor Queen cita la siguiente declaración de la escritora Christine Hardwick. La crónica española es un poco notoria. Es una fuente típica de chismes. También es muy probable que esta parte se haya escrito algunos años después de los hechos. En cierto modo, la crónica española es bastante interesante. Por ejemplo, en muchos sentidos está menos sesgada en un sentido intencionado que muchos de los informes de los embajadores. Sin embargo, el mismo es completamente confuso, claramente una fuente que intenta reproducir lo que se habló, pero luego esto se mezcló con los prejuicios culturales y malentendidos del escritor español, quien parece haber estado en Inglaterra por algún tiempo. Agrego ahora la declaración de Hannah Stewart, también expuesta en Tudor Queen, para dejar las cosas claras sobre lo que estamos tratando, o sea, lo que se dice en la crónica española. Esta es la crónica que también tiene a Thomas Cromwell entablando una conversación con Catalina Howard, poco después del arresto de esta reina, cuando en realidad, Cromwell llevaba muerto casi 2 años. La crónica española debe, entonces, tratarse con un alto grado de precaución. En segundo lugar, era muy poco probable que Anne hubiera sido sentenciada a muerte, ya que el adulterio no era un delito capital en la Inglaterra del siglo XVI. Las esposas de Enrique VIII, Ana Bolena y Catalina Howard, fueron ejecutadas por traición. El acto de adulterio, cuando lo cometía una reina consorte de Inglaterra, era legalmente un delito de alta traición y se castigaba con la muerte. Pero lo mismo no aplicaba a las mujeres de clases sociales más bajas. Lo que es interesante es que Alison Ware no brinda apoyo ni cita donde encontró la información sobre la sentencia de ejecución contra Anne Bourchier. Como se dijo, el adulterio no se castigaba con la muerte en la era Tudor, y el adulterio por parte de personas que no pertenecían a la realeza no implicaba la suposición de ser un delito capital. Para obtener detalles sobre el relato real y la referencia a las fuentes primarias que documentan lo que realmente sucedió entre William Parr y Anne Bourchier, consulte el libro Catherine Parr, Henry VIII's Last Love, de Susan James, en las páginas 50 a la 52 y después en la página 82. En primer lugar, Susan James nunca dice nada sobre una ejecución o de que William Parr usara su influencia con su hermana Catalina para asegurar una separación. Luego dice que después de todo lo que se hizo con Anne, William Parr se embarcó en una aventura con una tal Dorothy Bray. Pero esto fue después de que Anne cometió adulterio y se escapó, no antes. Y para complicar aún más las cosas, en 1543, William se enamoró de Elizabeth Brooke, que era sobrina de Dorothy Bray y ex dama de honor de dos de las reinas anteriores de Enrique VIII. William fue nombrado primer conde de Essex el 23 de diciembre de 1543 por su cuñado, el rey. William se casó con Elizabeth Brooke en 1547. Su matrimonio fue declarado válido en 1548, inválido en 1553 y válido nuevamente en 1558 tras la ascensión de la reina Isabel I. Tres monarcas habían influido en el estatus de Elizabeth Brooke. No fue hasta el 31 de marzo de 1552 que se aprobó un proyecto de ley en el Parlamento que declaraba nulo y sin efecto el matrimonio entre William Parr y su primera esposa, Anne Bourchier. Pero tras la ascensión de la reina María, William fue arrestado y enviado a la Torre, después de su traidora complicidad con John Dudley, el complot fallido del primer duque de Northumberland contra María para colocar a Lady Jane Grey en el trono. Después de que William fuera sentenciado a muerte el 18 de agosto de 1553,
Anne intervino en nombre de su ex marido ante la reina, con la esperanza de que ellos, o más bien ella misma, pudiera conservar sus propiedades. Entonces, William Parr fue puesto en libertad. El proyecto de ley que había declarado nulo y sin efecto su matrimonio, se revocó el 24 de marzo de 1554. Y ese diciembre, Anne aprovechó la revocación y se le concedió una anualidad de 100 libras esterlinas. Nuevamente, en diciembre de 1556, a Anne se le concedió otra anualidad de 450 libras esterlinas. Ella permaneció en la corte hasta la ascensión de Isabel I. Esta reina tenía a William en gran estima, y lo más probable es que Anne supiera que Isabel no recibiría con agrado sus charadas. William fue restaurado a la sangre y fue recreado marqués de Northampton, reelegido para la Orden de la Jarretera y fue nombrado consejero privado, entre otros honores. Por su parte, Anne tuvo varios hijos más con John Linfield, pero ellos, como su primer hijo, fueron legalmente declarados bastardos. Se desconoce el nombre del niño nacido en 1541-1542. De dos hijos de Anne y presumiblemente de John Linfield, podemos estar seguros. Estos fueron Henry Bourchier y Mary Bourchier, quienes recibieron pagos de las propiedades del primo de su madre, Walter Devereux, conde de Essex, y del hijo de este, Robert. Henry fue fideicomisario de un tal Arturo Bourchier, que bien podría haber sido otro hijo de Anne, y, significativamente, Arturo nombró a un hijo como Essex, presumiblemente en honor a los condes de Essex. Por su parte, Mary Bourchier vivió hasta la edad adulta. Y se casó con un tal Thomas York, con quien tuvo hijos, pero todos vivieron en el anonimato. La autora Charlotte Merton sugirió que una tal Catherine Knott, que ocupó un puesto no especificado en la casa de la reina Isabel I, de 1577 a 1578, también era hija de Anne. Anne ganó una demanda contra Edward Waldegrave a finales de la década de 1550, ya que este último había transferido una de las propiedades de Anne, que estaban bajo su uso, a otro caballero. Dicha demanda se escuchó en el Tribunal de Cancillería. Y Anne ganó el caso. Aunque el demandado solicitó una apelación y siguió considerando el terreno como suyo. Aparentemente, la apelación no tuvo éxito, porque después del ascenso al trono de la reina Isabel I, en noviembre de 1558, Anne se había retirado a Bennington Park, donde pasó tranquilamente el resto de su vida. Anne Bourchier murió el 28 de enero de 1571, en Bennington, a los 54 años. Fue sepultada en esa misma villa, al mes siguiente. Irónicamente, su ex esposo William murió el mismo año, y fue enterrado en la iglesia colegiada de Santa María, en Warwick. Su funeral y entierro corrieron a cargo de la reina. William se había casado dos veces después de Anne, pero solo se consideraba legal a su tercera esposa, Elena Snackenborg, con quien se había casado después de la muerte de Anne, en mayo. William no tuvo hijos con ninguna de sus esposas y el poco dinero y las propiedades que le quedaban pasaron a sus primos. Tras la muerte de Anne, la baronía de Bourchier pasó a su primo, Walter Devereux, esposo de Gladys Knollys, prima a su vez de la reina Isabel, quien eventualmente fue nombrado conde de Essex en 1572, esto después de la muerte de William Parr, quien también había sido conde de Essex en 1571. La historia de Anne Bourchier es una de escándalo, de desafíos y, en definitiva, de reivindicación. Se casó a los 10 años de edad, siendo esta unión arreglada por su suegra en prospecto. Su matrimonio con William Parr comenzó con el pie izquierdo desde el principio. Y Anne desafió la convención de la época al fugarse con el hombre que amaba. Esto resultó en un gran escándalo y en su marido pidiendo un proceso judicial en su contra, y según una fuente al menos, la ejecución. Aunque ella tuvo su primer matrimonio anulado y sus hijos con su amante permanecieron siendo ilegítimos, ella conservó algunas de sus propiedades y, en última instancia, su vida.
murió pasados los 50 años, lo cual ya era una edad de respeto para los estándares de la época Tudor. Anne Bourchier es otro de esos personajes singulares, de los cuales no se habla ni se escribe mucho en los libros de historia. Pero su vida bien puede ser materia para cualquier guión de telenovela. Y bueno amigos, hasta aquí este video sobre Anne Bourchier, baronesa Bourchier y par de Kendall. Espero que les haya gustado. Y estaré al tanto de todos sus comentarios, los cuales leeré y agradeceré sinceramente. Háganme saber si ya conocían sobre este personaje y si creen que tuvo o no suerte en la vida. No olviden darle me gusta al video, suscribirse al canal y también activar la campanita de notificaciones, para que estén al tanto de todos los videos que iré subiendo. Si desean apoyar mi trabajo, pueden convertirse en miembros del canal y por un precio bien módico, podrán tener acceso a grandes ventajas, además de que el dinero recaudado servirá para mantener activas las ya numerosas suscripciones a páginas web de historia, así como el nuevo programa de voces que estoy utilizando, lo cual, en última instancia, me ayudará a mantener activo el canal. Pueden checar el enlace a las membresías que les comparto en la descripción de este video. ¡Feliz día y hasta pronto!